Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a conocer a continuación, vamos a ver y conocer lo que es el tráiler de una nueva docuserie acerca de el legendario piloto mexicano Checo Pérez. Esta docuserie se llama Checo Pérez, no te rindas cabrón. Bueno, el nombre del documental es algo grosero. Así que no debería ser ese el nombre de esta docuserie, pero como sabemos se va a estrenar el próximo día 31 de julio por Disney Plus, y como ahora Disney Plus ya posee las transmisiones oficiales de la Fórmula 1 con esto de la fusión con Star Plus, porque Star Plus ya no existe, me gustaría mucho poder ver esta docuserie, así que espero poder tener la oportunidad de verla cuando se estrene el próximo día 31 de julio. Y bueno, pero ahora sin más que decir, vamos a ver el tráiler oficial de la docuserie Checo Pérez, no te rinda cabrón. Bueno, prefiero no decir el título de esta docuserie porque no me gusta, por lo grosero que debe ser. Y bueno, pero sin más que decir, vamos a reproducirlo. Siendo mexicano, de donde vengo, hasta donde he llegado, es una locura. Checo no la ha tenido fácil nunca. Traté de apoyar todo lo que fuera para que lo poco que podíamos Checo lo tuviera. Fue muy difícil, pero era su sueño. Voy a pelear el campeonato, por supuesto. A los 12 años, corría contra pilotos mayores de edad. Nosotros comprábamos los neumáticos usados, nunca tuvo nuevos. Llegaba el fin de semana y me tenía que ir a la escuela y regresar el lunes temprano. O sea, salía de la carrera, manejábamos toda la noche y muchas veces llegaba directo al colegio. La familia entregamos todo. Lo poco que teníamos lo hicimos. En la casa no se hablaba de otra cosa más que de automovilismo. Pero algo muy difícil de creer, ¿no? Que un niño de 12 años estuviera pensando en llegar a la Fórmula 1 siendo mexicano. No teníamos esa cultura del deporte. Aquí en México lo bloquearon para ya no correr. Me ha ido bien en los callejeros. He tenido buenas carreras, buenos momentos. I think Checo in general is of course a very good driver. Street circuits is always a different challenge. These are very difficult and I think it's really about knowing absolutely every inch of the track. Es un deporte de mucho riesgo, de mucha pasión, de mucha adrenalina. El accidente de Checo en Mónaco fue muy duro. Me acuerdo que hasta me agarré el casco para proteger la cabeza. Se cortó la comunicación, había mucha desinformación. Nos decían que Checo había perdido una pierna. His clinical and his overtaking, and never give up until the checkered flag. Soy fanático del deporte y la historia que hay aquí es increíble. Bueno, ese ha sido el tráiler de esta docuserie. Checo Pérez, le voy a decir, no voy a decir el nombre completo por lo grosero que es. Así que yo tengo Disney Plus y voy a ver esta docuserie. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.